Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. La titular del Servicio Regional Educativo, Elda Lorena Estrada, confirmó que se ordenó restringir la presencia dentro y fuera del Jardín de Niños Esther Santos Martínez al sujeto Carlos N., acusado de tomar fotografías a jóvenes mujeres y madres de familia, que después subía a la red social Twitter con comentarios de tipo sexual. El caso que se presentó en el Jardín de Niños no es un caso de una menor que haya sido violentada o atacada por el padre de familia. En esta situación fueron fotografías que el individuo tomó de manera, pues, fuera del plantel o en circunstancias, están en la fila de un comercio, etcétera. Son diferentes fotografías, pero bueno, en esas fotografías se exhiben madres de familia y el caso de una hermanita de 17 años de una niña del preescolar. Se enciende el foco de alerta, ¿no? Se enciende el foco de alerta, se habla con seguridad pública, se habla con PRONIF y ellos nos recomiendan que la menor hija del presunto, porque es un presunto, aún no se comprueba el delito, pues sea observada por PRONIF y sea atendida por PRONIF para ver la circunstancia psicológica en la que se encontraba la niña, ¿verdad? La única determinación preventiva que podemos nosotros como institución tomar es que él no se presente en el plantel. O sea, nosotros no podemos negarle la educación a la niña ni podemos negarle la entrada a la mamá de la niña hasta que PRONIF nos haga el señal de que algo hay o que existe alguna situación en contra del padre de familia. Ahorita, por lo pronto, lo único que le pedimos es que no se presente en la institución. Para La Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez.